Hola a toda la gente de YouTube, soy Alexin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender dos nuevas funciones, dos nuevas magníficas herramientas que nos trae WhatsApp en su más reciente actualización. Aquí podremos ver que esta sería la versión más reciente de WhatsApp y es la que vamos a estar instalando para poder tener estas dos nuevas funciones que tendrían que ver con la parte de los estados. Son dos nuevas funciones que realmente nos van a ser de mucha ayuda. Quiero mencionarles que esta nueva versión de WhatsApp aún la encontramos en una versión beta, pero en este video tutorial vamos a aprender a cómo ya poder tener esta nueva versión y poder acceder a ya las nuevas funciones que nos trae WhatsApp en esta actualización. Quiero mencionarles que este procedimiento ya lo hemos hecho en videos anteriores, pero vamos a repetirlo nuevamente y así poder tener la nueva versión y poder acceder a estas dos magníficas nuevas funciones que nos trae esta actualización. Para actualizarnos nos vamos a nuestro navegador, en este caso yo tengo Chrome. Vamos a seleccionarlo. Aquí en nuestro motor de búsqueda vamos a escribir la siguiente frase: WhatsApp APK última versión. Vamos a seleccionar este apartado. En este primer enlace que encontramos acá vemos que tenemos la versión más reciente de WhatsApp y quiero mencionarles que este enlace se los voy a dejar en la descripción del video como un link de enlace directo a la página. En este caso vamos a seleccionarlo, vamos a darle un clic en última versión, vamos a darle en descargar y vamos a esperar que nuestro archivo APK de actualización quede totalmente descargado. Ya luego de que sea descargado vamos a darle en abrir y vamos a proceder a instalar nuestra actualización. Ya luego de que nuestra actualización se ha instalado simplemente vamos a darle en abrir y vamos a proceder muy rápidamente a verificar si ya tenemos esta actualización instalada. Aquí podemos verificar que tenemos la versión más actualizada de WhatsApp. Ahora vamos a ver cuáles serían las dos magníficas funciones que nos trae esta actualización. Vamos a la parte de los estados y la primera gran función que nos trae es que cuando nosotros compartimos un estado, vamos a seleccionar uno de estos archivos. En este caso voy a seleccionar este y lo comparto. Y automáticamente se me habilita la opción para poderlo también compartir con los estados de Facebook. Recordemos que Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen a la misma plataforma y con un solo archivo tenemos la posibilidad de poderlo también compartir con los estados de Facebook. En este caso esta imagen yo la comparto con WhatsApp y si selecciono esta opción, automáticamente también la podría compartir con la opción de los estados de Facebook sin la necesidad de irme directamente a mi aplicación y compartirla. Esta sería la gran primera nueva función que nos trae esta actualización. La otra función también tiene que ver con los estados y vamos a seleccionar otro estado. En este caso selecciono este y si nos vamos a la opción de los emoticones encontramos que tenemos nuevas funciones en esta parte. Tenemos por ejemplo los emojis. En esta parte vemos que nos han incorporado mucho más emoticones y que nos los han organizado. En esta parte vemos emoticones y personas, vemos animales y naturaleza, vemos comidas y bebidas y muchos más emoticones pues que podremos encontrar en esta nueva parte. Vamos a seleccionar un emoticón de estos, vamos a colocarlo por acá. Si nos vamos nuevamente a esta función, vamos a la opción de los stickers, vemos que podemos incorporar sticker que ya nos los pone predeterminadamente y también nos vamos a encontrar con sticker que nosotros ya hemos descargado. Por ejemplo, vamos a seleccionar este, vamos a colocarlo por acá, recordemos que tenemos la opción de poderlo reducir. Vamos nuevamente a esta opción y tenemos otra nueva función que es sticker dinámicos. En esta parte podemos colocarle la hora, vamos a seleccionarlo, vamos a colocarle por acá. Vamos nuevamente a la opción de sticker dinámicos, vamos a colocarle este pequeño reloj, bueno, bastante interesante, vamos a ver la hora en tiempo real. Ahora tenemos una función que a mí me ha gustado muchísimo y es la opción de poderle dar ubicación. Vamos a configurar esta parte de la ubicación, vamos a ver de qué se trata y para activar esta función nos vamos a la opción de accesos, vamos a activar la opción de la ubicación, nos retrocedemos y automáticamente allí nos da la ubicación en donde nos encontremos. En este caso vamos a seleccionar nuestra ubicación, vamos a darle en enviar y automáticamente allí podremos enviar nuestra ubicación. Esta ubicación la podrá ver nuestro contacto cuando esté mirando nuestros estados. Tenemos otra función también bastante interesante y es de buscar stickers más personalizados o buscarlos por filtros. Por ejemplo, vamos a buscar sticker referente a ojos, vamos a escribir la palabra ojos y aquí encontramos nuestros stickers
referente a lo que estamos buscando. Vamos a colocarle, por ejemplo, dedos, y encontramos pues los stickers que queremos referente a esa opción. Vamos nosotros a enviar este estado ya como lo tenemos acá. Vamos a poderlo enviar y ahora vamos a ver cómo lo estaría viendo nuestro contacto en la parte de la ubicación. Entonces vamos a ver nuestro estado. Aquí lo encontramos, y si nuestro contacto quisiera ver nuestra ubicación, simplemente selecciona en Cali, le da en ver ubicación. Y allí estaría viendo la ubicación en donde me encuentro, y aún mucho mejor, podríamos ver la ubicación en tiempo real. Miren, exactamente así como lo vemos acá. Es una opción muy muy interesante que nos proporciona esta nueva actualización de WhatsApp. En cuanto a los estados, recordemos que esta opción de dar ubicación ya la teníamos en el chat, pero ahora lo tenemos en la función de los estados. Estas serían las dos buenas funciones que nos ha traído WhatsApp en su más reciente actualización. Ya con esto, amigos, terminamos este video tutorial. Espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima, muchísima utilidad. Recuerda que si el video te gustó, dale un clic en manito arriba, y si el video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal y que actives el botón de las notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Les envío un muy cordial saludo desde Cali, Colombia, y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Hasta pronto.